días a todos, compañeras y compañeros. Primero que nada, yo les quiero agradecer el respaldo a los integrantes del Cabildo, al equipo de trabajo que son los servidores públicos de esta administración municipal, aquí presentes, y agradecerles de manera muy especial a todos ustedes. Esta conferencia de prensa es con la finalidad de dar a conocer algo muy importante que la gente y los tejupiquenses están anhelando, que es recuperar la feria regional de nuestro municipio. Estamos conscientes que la feria es una festividad pública que le da orgullo, que le da turismo, ingresos, que le da también alegría, emociones, satisfacciones a los ciudadanos, y por esa razón he decidido tomar cartas en el asunto para poder rescatar lo que se había perdido, que por muchos años la feria de Tejupilco era una feria conocida a nivel estatal, a nivel regional, y que lamentablemente por falta de interés, por falta de voluntad, por falta de atención, se dejó de atender este importante evento. Primero que nada, comentarles de que la feria se va a realizar del viernes 5 de abril al domingo 14 de abril, que es domingo de Ramos, y que a partir del 14 inicia la Semana Santa. Es decir, se va a hacer una semana y media antes de la Semana Santa. Segundo es que esa fecha es más dinámica, más solvente, más ad hoc al clima, al temporal y también a las festividades religiosas para la gente de nuestro municipio y para la gente del sur del estado o la gente de Tierra Caliente. Segundo es que esta feria la vamos a realizar con una dinámica gastronómica para darle impulso a los platillos, a la comida que tenemos en nuestro municipio, y tendrá como frase o como eslogan sabor y calor de Tierra Caliente. Y tercero, que esta feria se va a aprovechar para darle un impulso al turismo. El próximo 22 de febrero tendremos un foro regional de turismo en el que aprovecharemos ese foro regional de turismo para dar a conocer nuestro plan municipal de turismo, y que vamos a empalmar con la Feria Regional de Tejupilco para que la feria beneficie a todos los empresarios, que la feria beneficie a todos los comerciantes, que la feria beneficie a todos los artesanos, que beneficie también a todos los ganaderos, que beneficie la feria a todos los transportistas, que beneficie la feria también a todos los restaurantes o negocios de comida, que es muy importante. Queremos que esta feria sea una derrama económica. ¿Le pueden decir a Juancho que me traiga el calendario, por favor? Queremos que esta feria sea una derrama económica, no solamente para el municipio, sino también para la sociedad y los ciudadanos, para los negocios, los comerciantes y los habitantes de nuestro Tejupilco. Eso será la feria 2019. Y por último, les comparto el calendario de la feria. Viernes 5 de abril a las 4 de la tarde, desfile alegórico en
las avenidas principales, relacionados los carros alegóricamente a la gastronomía, con un premio para el primer lugar de 10 mil pesos, para el segundo lugar de 8 mil, para el tercer lugar de 6 mil, para el cuarto lugar de 4 mil y para el quinto lugar de 2 mil. Ya tenemos también la convocatoria que la vamos a publicar, que elaboró la Dirección de Educación. Ese mismo viernes a las 6 de la tarde, jaripeo gratis en la Plaza Monumental. Al otro día, sábado 6 de abril, a las 10 de la mañana, inauguración de la Expo Ganadera Regional en el recinto ferial. A las 3 de la tarde, carreras de caballos en el recinto ferial. Y a las 8 de la tarde.